Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa que va a ofrecer el señor Bill Drayton, presidente y fundador de Asoka, que ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Como saben, estas ruedas de prensa se emiten en directo por la web de la Fundación, con lo cual les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles. Como siempre, cuando se les dé el turno de palabra, indiquen su nombre y al medio al que pertenecen. Previamente, el señor Drayton les dirigirá unas palabras y luego dará comienzo el turno de preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y agradecemos muchísimo a la Fundación y al Príncipe. No tanto por haberme reconocido a mí, sino a un momento histórico. De hecho, nosotros sabemos que los cambios que ha habido en el mundo van cada vez más rápidamente. De hecho, hay cada vez más cambios y para que cualquier sociedad tenga éxito, la clave es qué proporción de las personas aceptan esos cambios o crean esos cambios. Cualquier sociedad que no cambia con los tiempos realmente tiene problemas. Se ven las compañías que tienen éxito, los barrios que tienen éxito, cualquier grupo que tiene éxito, ese es el factor clave. Todos sabemos que los emprendedores son críticos, pero también necesitamos emprendedores en el mundo de la educación, derechos, desarrollo rural, en todos los campos sociales. Así que Asoka busca los mejores emprendedores sociales con la mentalidad de cambio y les ayudamos a iniciar esos cambios y a iniciar sus proyectos. Aquí en España y en el resto del mundo, en todos los continentes, hay 3.000 en total y la mitad de ellos han cambiado las políticas nacionales desde que iniciaron sus actividades y tres cuartas partes han cambiado patrones dentro de sus distintos campos. Así que es un grupo muy fuerte. Y la importancia, sin embargo, está, y por eso creo que este premio es tan importante, que cualquier persona que se dé permiso para hacerlo puede detectar un problema. Eso no es un desafío, porque hay muchos problemas ahí fuera. Pero cuando uno se pone a pensar en cómo va a resolver el problema, se puede conseguir hacerlo. Pero todo el mundo dice, o te dice, no puedes resolverlo. Y ese es el gran obstáculo que existe. Este premio reconoce que estamos en un momento donde no solamente es imprescindible, sino que la gente puede producir cambios. Rápidamente les voy a contar una anécdota para darles un ejemplo. Existe un brasileño donde hay un proyecto para electrificar el país y en Bangladesh un 44% ha reducido la tasa de abandono y entonces ha ido a Brasil y a otros países para llevar ese proyecto. Existe también otro colega que está aquí en Asturias que ha reducido la tasa en la que la gente reincide y tiene que volver a la cárcel de 60% al 10%, cambiando la relación que existe entre los que trabajan en los cárceles y los prisioneros en sí. Así que todo el mundo aquí podría haber resuelto esos problemas y eso es lo que esperamos que ustedes puedan ayudarnos a hacer, transmitir este mensaje a sus lectores. Todo el mundo puede producir esos cambios. De hecho, todo el mundo debería
desempeñar ese papel en el futuro en el mundo. Y una última cosa, es imprescindible para que los jóvenes de hoy produzcan estos cambios antes de que tengan 21 años. Tienen que tener esas habilidades sociales para entender la gente, poder liderar un equipo para que haya cambios. Porque si no tienen esas habilidades, se van a ver obstaculizados en el mundo de hoy. Nuestra asociación tiene un programa aquí en España para los jóvenes y en otros 22 países que tienen el propósito de hacer que los jóvenes tengan sus propias ideas, crean un equipo, puedan realizar cambios en sus colegios, en sus barrios y puedan luego ser personas que inicien esos cambios en sus vidas. Queremos darles a los jóvenes esa oportunidad y forma parte de crear ese mundo con cambios. Así que muchas gracias a ustedes y a la Fundación por haber reconocido este momento histórico. Gracias por sus palabras, señor Drayton. Damos comienzo al turno de preguntas. Sí, hola, buenos días. Soy Jaime Martín, de la agencia EFE. Una de sus frases que repite constantemente es que todos podemos cambiar el mundo. Estos días hemos asistido al movimiento del 15 de octubre y al movimiento de los indignados. ¿Qué puede aportar este movimiento al cambio de ese mundo? Lo primero que podemos decir es que tenemos que ver el problema. Darte el permiso a ti mismo de verlo. Eso es lo primero. Luego es necesaria gran persistencia para encontrar la solución y desarrollarla. Este movimiento de octubre, la gente ve el problema. El empresario entonces es el que tiene que dar el paso siguiente y darse cuenta de cuál es la solución para ese problema. De modo que, para ver los ejemplos que daba antes, el brasileño se dio cuenta de que la electrificación se hacía era innecesariamente costosa, era un equipo muy complejo que se podía simplificar, podía hacer que la gente local fueran los que trabajaran. El de Bangladesh tenía a los estudiantes, a los niños que se encargaban de las tareas de administración, etcétera, y esto mejoraba el que no las tuvieran que hacer, que fuera posible hacer otras cosas. Así, de esta suerte, podemos ver cómo resolver el problema. Hasta tal punto que el movimiento es una expresión del dolor que sienten, que sigue siendo el primer paso. El siguiente paso sería cuál es el problema y cómo encontramos la respuesta a este. Siguiente pregunta. Javier Huertas. Hago dos preguntas. Una, ¿no se siente en ocasiones como una gota en un océano? Y segundo, sin perjuicio del valor de esa gota o de esa contribución a la mejora del mundo. Y segundo, muchas veces en la sociedad en la que nos desenvolvemos existe la convicción de que el mundo a veces ha sido mejor o que hoy es terrible. ¿Es así en efecto o por el contrario piensa que pese a todos los problemas, pese a todas las ineficiencias, hoy el mundo es mejor que nunca? Voy a empezar con la primera parte. La persona media que está en Ashoka cambia la política nacional en 5 años y 3/4 de ellos han cambiado la pauta en su campo a nivel nacional. Es decir, si te das permiso a ti mismo y eres persistente, puedes cambiar las cosas. Cuando una persona de 14 años hace esto, hace que un servicio concreto se desarrolle en su escuela, y hay niños jóvenes que llegan aquí a España y establecen un sistema que ayuda a otras personas menores de edad, emigrantes, jóvenes, con problemas que tienen, sobre todo cuando pasan de su 18 cumpleaños, les se dan permiso a sí mismos para hacerlo. Esas personas tan jóvenes tienen un impacto menor, pero van a ser importantes, van a cambiar las cosas a lo largo de su vida más tarde. Por tanto,
Lo primero que decía era que la pauta de cambio está subiendo exponencialmente. Eso significa que los sistemas van a fracasar cada vez más. Y lo están haciendo, se está demostrando, y esto es doloroso saberlo. Necesitamos que la creación de los nuevos sistemas se produzca, y por eso cada institución tiene que establecerse como comunidad de personas que cambian el orden alrededor. Se producen actividades repetitivas, el mundo va cambiando y toda institución tiene que ser capaz de contribuir a ese cambio de manera positiva. Es algo muy distinto, tenemos que ser un equipo y el equipo tiene que estar conectado con otros entre sí. No puede haber una jerarquía ascendente, sino que no podemos tener paredes, sino que tenemos que trabajar juntos. Es un momento muy malo, es un tiempo de gran transición, es el mayor momento de cambio en la historia del milenio, de la estructura de la sociedad. Y hay dolor asociado con ello, pero es el nacimiento a la vez de algo que es tremendamente mejor. Cuando eres una persona que propicia el cambio, no tienes miedo del cambio. Dame un problema y me encanta, intento resolverlo. Sé lo que hacer, sé cómo trabajar con otras personas para conseguir cambiarlo. Eso es lo que es una persona que cambia las cosas a su alrededor. Si no tenemos las capacidades para hacerlo, entonces sí es aterrador. No entiendes nada, no sabes qué hacer. Por eso es esencial hoy día que todo joven de España o cualquier otro país tenemos que cambiar. Y tenemos que aprovechar las oportunidades que reciben en ese sentido. ¿Cuántos jóvenes de este país o de cualquier otro, en Estados Unidos, Polonia, Sudáfrica, tiene la experiencia de que están realmente causando un cambio? Podemos hacer que esto sea posible, pero no se está produciendo en la mayoría de los casos con los jóvenes. Sabemos en Ashoka que cuando vemos los empresarios sociales o de negocios normales, y les decimos, intentad esto, casi siempre empezaron algo cuando eran adolescentes. Y esto debería convertirse en algo normal en las escuelas. España sería un país poderoso, imagínense, o Argentina, o cualquier otro país, si esto sucediera, que desde la adolescencia empezaran a ser emprendedores. El factor esencial para el éxito es qué proporción de personas son realmente personas que propician el cambio, tienen las destrezas para ello, y con qué éxito conseguimos crear nuevas maneras de organizar la sociedad, las empresas, etcétera, de modo que todo el mundo pueda ser creativo y propiciar esos cambios. Es una transición enorme de la que estamos hablando, pero hoy día estamos sufriendo gran parte del dolor de la transición. Hay algunos lugares del mundo en los que ya se ha conseguido esto. Pensemos en el valle del Silicon Valley, en California, etc. Sí, no, pero le reitero, si piensa que pese a todos los problemas, las lacras y las insuficiencias, hoy el mundo es mejor que nunca. Y segundo, básicamente la primera pregunta la había contestado, entonces pues quedaría pendiente esta segunda. Creo que este es el momento más maravilloso de la historia, porque todo el mundo tiene la oportunidad de hacer una gran contribución. Tenemos que aprovechar esa oportunidad y toda sociedad tiene que decidir que adopta esa oportunidad y que la desarrolla, porque si no, da miedo. El mundo está realizando la transición, no en todas partes, no todos los grupos lo están haciendo, pero en general sí. Y si analizamos la historia hacia atrás, en líneas generales, desde el final del Imperio Romano hasta el siglo XVIII, no se produjo ningún aumento en la renta per cápita en Occidente. En el siglo XVIII, 20%, en el XIX, 200%, y luego 740% en el siglo XX. Pero 1.700 empresas se establecieron y cualquiera persona que
tenga una buena idea, se va a copiar. Y eso hizo que fuera el fin de las pequeñas élites que llevaban todo, que dirigían todo. Cada vez tenemos más personas que propician cambios. Y eso ha sucedido en la parte social del mundo en los últimos años. Eso es uno de los efectos aceleradores y se ha expandido de Europa y Estados Unidos al resto del mundo. El mundo es muy competitivo ahora en ese sentido, nos estamos dando cuenta de ello. Pero eso es parte de la transformación. Lo esencial ahora es que cuando la gente entienda que el nuevo entorno estratégico es como es, podrán ser propiciadores de cambio y entonces la gente hará los ajustes necesarios de manera concreta. Si tenemos una persona de 15 años en nuestra familia y esta chica, por ejemplo, dice, como a veces dicen los quinceañeros, aquí tenemos un problema. Como tratamos a los niños emigrantes en mi clase es horrible. O este parque es un desastre medioambiental. Tenemos la oportunidad, una gran oportunidad, de decirle a ese quinceañero, ¿por qué nos juntáis con los amigos y lo arregláis? Y dirá, ¿yo? Sí, y a propósito, esto es lo más importante que puedes hacer. Una vez que controles esto, vas a ser capaz de hacer una gran contribución a lo largo de toda tu vida porque tendrás las destrezas necesarias para poder identificar un problema y saber cuál es la solución. El mundo cambia cada vez más rápido y no sabes cuáles son las cuestiones que te van a plantear. Pero si tienes las destrezas para resolverlo, ya las tienes para toda la vida. Deja de lado el dolor y todo padre puede conseguir que se mejore el mundo haciendo que su hijo sea alguien que propicie el cambio. Y ese quinceañero o quinceañera conseguirá que 20 y tantos chicos de su propia clase, de su círculo, de su comunidad religiosa, etcétera, le apoyen y trabajen con él. Esto es lo que nuestro tipo de centros quieren hacer. Y puede suceder aquí, en España también hay 15.000 chavales aquí que lo están haciendo. He mencionado dos casos concretos de jóvenes de aquí, de España. Los senegaleses, dos chicos senegaleses, son casos tribales, están en la base inferior de la sociedad india, están implicados en actividades criminales, etcétera, y tenemos una comunidad de en un suburbio de Bombay. Evidentemente, la gente no está muy contenta con esta gente que vive allí, pero un chico de 14 años de esas chabolas intentan que se socialice allí. Me gustaría poder ofrecerles una imagen de esto. Es una persona de un trasfondo social muy bajo y se ha convertido en una persona muy poderosa en su propia vida. Lo puedes ver en sus ojos. Sabe ya que puede cambiar el mundo. Y lo hizo. Y todos los niños que están con él están aprendiendo cómo poder trabajar juntos y tienen la idea de que pueden hacer cambios. Y queremos que esto suceda en cada persona de aquí. Si lo hacemos, ya no va a ser un mundo que dé miedo para ellos, sino que van a aprovechar la oportunidad de cambiar. El viejo modelo, el tradicional, con el conocimiento general, las reglas, etcétera, ya no es adecuado para hoy día. Si no tenemos las destrezas adecuadas para poder entender a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, de manera individual y en grupos, vamos a causar daño, vamos a hacer daño a las instituciones y te van a echar de ellas. Les da igual que sepas mucha informática. Hasta el punto de que fracasamos a la hora de darles a los jóvenes las experiencias que les permitan no tener miedo y ser capaces de contribuir. Estamos creando un mundo de pesadilla para ellos. No van a disfrutar de él. Pero si les permitimos que sean propiciadores del cambio, van a tener el don de poder expresar amor, respeto y actuar a cualquier nivel. Ese es el mayor don que les podemos dar, pero esto es una transición muy grande. Tenemos una elección y por eso este premio es importante, porque reconoce que este es el momento en que es muy importante para todos que se haga esto.
para los empresarios sociales que están en la cresta de la ola en este sentido, son importantes, son realmente imágenes que en las que se refleja la juventud, pueden cambiar las pautas. Hoy los empresarios o emprendedores sociales o de negocios pueden empezar algo nuevo, y tenemos una pequeña proporción de los niños y jóvenes de hoy que tengan esa experiencia. Imaginémonos lo poderoso que podría ser España si esto crece. Si no lo hiciéramos, ¿qué empresa española va a encontrar una mano de obra adecuada para que sean propiciadores de cambio? Y si esto no se encuentra, entonces, ¿cómo van a poder competir en un mundo cambiante? Es una elección fundamental que todo el mundo tiene que realizar. Al final, ¿he acabado respondiendo la segunda pregunta con esto? ¿Sí? Última pregunta. Yo quería saber de los proyectos asturianos que vio, porque creo que la selección de Asoka es muy fuerte. ¿Qué vio en esos proyectos para elegirlos? En Villabona y para ir esta tarde a Langreo. Tenemos exactamente el mismo proceso en todas partes del mundo. Voy a empezar de nuevo. ¿Cuál es la fuerza más poderosa del mundo? Es una gran idea, pero solo si está en manos de un gran emprendedor. Esa combinación es la que mueve el mundo. Nuestro trabajo es que encontremos buenas ideas en manos de buenos empresarios antes de que lleguen a convertirse en famosos. Eso requiere un juicio muy disciplinado y tenemos un proceso muy difícil ante nosotros, pero que funciona. Hay 5 pasos y con personas distintas en cada fase. Pensamos, ¿hay una idea nueva que pensamos que puede cambiar el mundo? Y luego 4 otros exámenes se realizan. ¿Es una persona creativa? ¿Cuáles son sus cualidades empresariales o emprendedoras? ¿Y cuál es la escala y el beneficio que supone el impacto social de esta idea? Y si también, ¿qué estructura hay? Los emprendedores llegan a tu oficina y te dicen, por favor, haz algo que sea no sea razonable. Tengo una idea nueva y apóyala, porque aunque no sea racional. No podrían conseguirlo solo por las palabras que dicen. Cuando entras, tu cerebro decide si puedes confiar o no en esta persona y detectas que están completamente identificados con esa idea. Y entonces confías en la idea y a partir de ahí puedes tener una conversación sobre ella. Estos criterios los tenemos muy claros, y el proceso también. Es muy riguroso. Hacemos un análisis de la historia personal de los que están en ese examen, y así más o menos funciona el proceso. 5 años después, en todos los países, en todas las sociedades, tenemos los mismos resultados. Como la mitad cambian la política nacional y 3/4 en su campo. El 90% tienen instituciones independientes que no controlan, que copian la idea. Y 97-98% siguiendo su visión, siguen persiguiendo conseguir su visión en el futuro. Las únicas excepciones realmente son uniformes en cuanto a la geografía, quizá en el Oriente Medio un poco menos, pero está cambiando. Tenemos un 29% de cambio allí en el Oriente Medio de políticas. Ya sea Katmandú o Buenos Aires, cualquier lugar, es exactamente el mismo proceso el que se sigue. Por tanto, uno de los becarios de aquí de Asturias, que es una persona con ya más experiencia, que no hemos ayudado a que empiece, sino que le hemos pedido que se una porque tiene mucho con que contribuir en cuanto a la reforma de prisiones, el ejemplo que he comentado antes. Tenemos 12 becarios en Latinoamérica que trabajan con reforma de prisiones allí. Es un problema que afecta a todo el mundo. Esta persona de aquí se puede beneficiar de las ideas de los latinoamericanos y al revés. Es una comunidad de empresarios sociales que trabajan y que quieren tener un impacto social muy grande.
Agradecemos al señor Drayton sus palabras, a ustedes su atención. La siguiente rueda de prensa tendrá lugar a la 1:30 con el premiado de deportes Haile Greber Selassie. Muchas gracias por asistir. Thank you all very much. Muchas gracias a todos.